Si, si hay más de una persona para un puesto, eh, ¿verdad? Que es donde va a haber que, que dilucidar quién va a ser candidato antes de la elección, pues... El, ¿verdad? Y el mecanismo de la primaria, pero también las leyes y reglamentos establecen que para los distintos puestos hay distintas cantidades de endosos que hay que solicitar, que depende ¿verdad? de un cómputo porcentual de lo que se obtuvo en la elección pasada. Y por ejemplo, ustedes han escuchado que para gobernador y comisionado reciente había que buscar ocho mil endosos, pues de esos son mismos endosos que Juanjo va a hablar ahora. Exacto, y cada candidato verdad, los van, los van ajustando, unos buscan ocho mil, otros tres mil, otros mil y pico, o sea, depende el área, depende cómo fue el comportamiento electoral para esa posición, etcétera. Ok, en el caso de los partidos que determinan que ellos no van a ir a primaria, que ellos van a utilizar lo que ellos llaman un método alterno, pues como quiera tienen que cumplir con unos requisitos, ¿verdad? ¿Cuál es ese requisito? Bueno, si ellos no quieren tener que buscar endosos, pues ellos dicen, mira, este es el método alterno, ya escogimos a todos los que vamos a, a, a postular en cada posición, y aquí está, Comisión Estatal de Elecciones, esta es la lista. Pero hay un término. Tienes que someter todos los documentos de esos candidatos y toda la lista antes, yo creo que es al final, el 30 o 31 30, de diciembre. 30 de diciembre del 2023 lo que se establece. En este caso, 30 de diciembre del 2023 era, era esta la fecha límite. Si usted no cumplió con ese requisito, Tenía que buscar endosos. Tenía hasta el 31 de, de enero para conseguir el 50% de los endosos uh -huh. y el otro 50%, pues van a tener hasta el 15 de febrero. Exacto. Así que, aunque el término para, para completar el 100% todavía no ha llegado, el de conseguir el 50% sí. Entonces, ¿qué pasa? Que me da gracia porque, por una parte, ¿verdad? Aunque el, el, la demanda la, la está presentando un, un, unos candidatos del Partido Popular. Eh, el Pip, particularmente Juan Dalmau, oye, tiene un parecido increíble con Jojo -Jo, el, eh, el de Horton de la película de Horton, pero bueno, búsquenla y lo busquen. Verdad, ya, sí que Yo no montón. sé ni quién es Jojo -Jo, ni Horton ni eh, nada. De eso sí, de, no, no. Pero, de niños pero que tengas el hijo de la por si acaso. Jojo. -Jo. Bueno, eh, la cuestión es que que Juan Dalmau y el Pip andan por ahí, fíjate, por encima, mucho más agresivos que el, el de Victoria Ciudadana, que los líderes. Diciendo ah, lo que pasa es que quieren los quieren eh, eh, utilizar las artimañas antidemocráticas y whatever y whatever para tratar de que, de, de descalificar, utilizar la ley para, para doblarla a su favor, porque el bipartidismo, etcétera, sí, porque ellos rápido que... dijeron que no, que la ley no hablaba en ningún sitio de, de fecha y cosas, y es lo que están repitiendo, y lo dice Dalmau. O sea, Dalmau supuestamente lo está defendiendo, pero yo creo que Dalmau sabía lo que estaba pasando y era parte de, de cómo sacárselo de encima. ¿Verdad que pero, sí? Yo, o sea, me, Suena como a que querían sí, clavar, sí, eh, pasar sí, por la sí, piedra. Sí, <laughs> sí, porque el problema es que ahora la disputa afecta varios puestos. Entre ellos, Victoria Ciudadana, para los efectos, tiene primarias en el método alterno de ellos, que lo iban a hacer ahora creo que en febrero o marzo, pero no cumplieron con lo que decía el reglamento y tenían primaria para la comisionada, comisaría residente. Manjo, se quedaron sin candidatos para comisarios residentes. Igualmente, ustedes saben que tanto para el Senado como para la Cámara... Ellos ya habían declarado que iban a postular dos puestos, y eso también había que decir cuántos iban a, a postular. Igual que el PNP dijo que iba a postular seis, que el Partido Popular Democrático dijo que iba a postular cuatro, pues ellos habían establecido que iban a postular dos. El problema es que tenían tres candidatos para cada uno, y ahora no tienen ninguno, no van a poder correr. Se queda fuera Bernabe, se queda fuera. Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Este. Se me olvidó. Ah, ¿eh? ah, bueno, no, no, claro, porque bueno, claro. se quedó fuera porque ella no iba a correr ahora para el Senado, iba a comer, correr para comisionada reciente, pero también claro. había retos. Eh, la de la cámara, la tortuga comunista, como se me ¿no? fue el nombre. <laughs> sí, sí, Mariana Nogales. Mariana Nogale. sí, sí, no es sí, que uno sí. quiera hacer ¿verdad? Pero es que así como. ¿Cómo que te pasas diciendo así? Pues yo ni sabía de la camisa que ella usaba. <laughs> pero se me ahí, fue el nombre. Ahí. Pero Acepto entonces ella culpa. se queda fuera entonces, ellos que trataron de sacar a, a Betitito, que lo mandaron uh -huh. a correr por el distrito, pues ese sí yo creo que está porque nadie lo estaba retando. Pero quieren un problema serio y ellos dicen, ah, no, que, que me quieren, ¿sabes? Ahora están buscando tecnicismos legales. Tecnicismos legales no, esa es la ley, ¿sabes? Pero, Pero ellos eso. no. Y aquí, aquí están tanto las leyes como los reglamentos, o sea, si no leen. Sí. O sea, Tú lo tienes ahí, ¿qué es lo que decía el reglamento? Déjenme buscarlo aquí rapidito, pero el reglamento dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Dice, las personas seleccionadas me, mediante un método alterno de nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para cualificar como candidato A, siempre y cuando sean escogidos y su expediente con los documentos requeridos se ha radicado por su partido político como candidato único en la Comisión Estatal de Elecciones de las 12 de en, en punto de mediodía el 30 de diciembre de 2023. O sea que ellos sí podían hacer un método alterno para seleccionar y lo que se dice a... ¿Verdad? Porque dice, no, pero es que nosotros podíamos hacer un reglamento de cómo se iba a hacer ese método. Sí, si ellos querían decir, ahora vamos a hacer una competencia y los vamos a meter debajo del agua en una piscina y el que más tiempo aguante la respiración, ese va a ser el candidato. Pues es el candidato. Ellos seleccionan cómo lo. O sea, ellos van a decir cómo van a seleccionar candidatos. No es que tienen que ir a urnas ni nada. Pero, Pero no, no pueden decidir cómo lo van a informar. Y entonces salió y una vecina, sal, salió la vecina o la administradora del edificio, Juanjo, ya se los dijo. Lee el reglamento. Lee el reglamento. <risa> <risa> salió la doña ya se los digo. No puede no ¿sabes? Hasta la vecina lo sabía. Hasta la vecina no. lo sabía. Entonces yo vine y le preguntan a Dalmau y sabe, pero que tú hiciste lo mismo, tú hiciste un, un de esto, tú hiciste un una método alterno, o, sí. un método alterno, ¿sabes? El, el, de, el desfile este que hace de chile, del. Ellos allí, que pero lo hicieron la en diciembre, musical, antes ahí, del sí. 30 de diciembre. Ellos seleccionaron, que no había ninguno que decidir, pero dijeron, estos son los candidatos. Y antes del 30 de diciembre mm. le entregaron la lista a la Comisión Estatal de Elecciones, diciendo, mira, para tal puesto tengo a fulano, para tal otro tengo a este candidato de agua de fulano. Entonces, y decía, pero y la doña que dijo la, la, la vecina. Esta sí se puede. ¿Lea el reglamento? <laughs> ¿Sabe? La vecina sabía y no le preguntaron. Bueno, bueno, pero entonces aquí hay algo que está bien sospechoso, porque sabemos que esta gente de izquierda se juega en lo que sea y se llevan de frente a quien sea. Y todos sabemos, con excepción de los amigos de Victoria Ciudadana, que Pip ha utilizado toda esta mogolla o alianza, o como le llamen para pasarlos por la piedra a los de Victoria Ciudadana. Mira, bueno, va, va, vámonos votos. al 2020. Ajá. ¿Quién sacó más votos para la gobernación, el PIB o Victoria Ciudadana? No, Victoria Ciudadana. ¿Y por qué el PIB lo convenció ahora? No, no, ahora para la gobernación vamos a ponerle el mío y tú tiras uno de agua. ¿Sabes? Porque el PIB <laughs> quería... Cogerle el, el bonche de votos de Victoria Ciudadana y sumárselo para que Juan Dalmau ponerse una estrellita en el resumen. <laughs> en el 2024 saqué tantos votos, saqué más votos pero, que en el 2020. Y entonces viene y los, de los dejaron ellos. guindarse, ¿sabes? Pues eh, de ellos, ellos cumplieron con todo y se quedaron calladitos. Sí, entonces ahora, Calladito. pues que ellos van a decir la papeleta estatal? Pues qué carajo voten todos bajo la independencia, ¿sabes? Bajo el partido independentista, porque total sabe Si Victoria Ciudadana va a tener un candidato de agua para la gobernación y no va a tener candidato para comisionado de residentes, pues ¿para qué van a votar bajo Victoria Ciudadana? ¿sabes? Lo he pasado por peñón, no por sí, la vida sí, sí, por sí, peñón, sí, sí, como sí, dice duro, duro, duro sí, 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 bueno pues buscado, porque buscado. ¿quién? oye o sea, o sea, o sea, todo el mundo Yo sabe creo que, esta que, va que aprender... con nenes orinados a, a lo menos a la peste se le pega sí, sí, sí. Eso todo el mundo lo sabe o sea ya si, si, Natal si te lo, lo, lo debe haber aprendido sí, sí. pues mira yo yo para ser totalmente honesto creo que primero hay que ir al, 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 al expediente sí. Manuel Natal que es el líder máximo de Victoria Ciudadana ya tenía expediente cuando eh, en el cuatrienio pasado le votó en contra a una medida para ponerle el nombre de Víctor Ferrer al centro comprensivo de cáncer. Que todo el mundo y le pues, vota ah, a favor y que... él solo fue. Sí. Él solito fue el que. Sí, le voto votó en contra, en contra. porque que no lo leí. Ah, que yo no había tenido tiempo para leerlo y yo le voté en contra a, toda, a todas las medidas que vieron ese día. Él le votó en contra, y, uh, que no en la prensa, porque sí, es que él no había tenido tiempo para leerla y si no la lee, pues él le vota en contra. ¿Sabes? Eso no es sé que sé, se inhibe, ¿sabes? Porque tú, pues. Tú, te quedas quieto, claro, te inhibe claro, o vamos, tú, tú vienes y miras a los del lado que, que están haciendo y, y todo el mundo está a favor y tú dices, bueno, pues déjame, sí, pues déjame estar yo a favor también porque algo bueno debe ser, ¿sabes? Porque nadie se votó en contra, pero a él sí si, si le voto en contra. Y después usa la excusa que es que no sabía que, es que le querían poner el nombre de Héctor Ferrer al Centro Comprens Comprensivo de Cáncer, ¿sabes? Uh -huh. Así trabaja ese tipo. Por eso, pero entonces ya tienes esa parte, el historial de una de una persona que es el líder de ese movimiento o partido. No, ah, que nos quieren dejar fuera. No, no es. que él está dentro, ¿sabes? Él sí que estaba corriendo solo en San Juan, así que, que uh -huh. se deje de cosas que, que no lo está sacando a él. Pero sí, le está sacando a Nogales, le está sacando a Bernabé, le está sacando a Anailma, Que vamos a hablar, claro, yo estoy seguro que esas primarias eran decorativas, que eso ya estaba planchado de quiénes eran los que iban a ganar. Pero ellos para hacer el show, como para hacerse que era mejor que el Partido Independentista, después de decir, no, nosotros oh, hicimos unas primarias de pueblo, no fue así en el concurso de belleza del PIB. Y wow, vino el PIB y se lo llevó enredado. Y se la apagaba. Mira, este... no, no, o sea, la, la, el, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que yo te tengo que decir, porque hace un par de cuatrinos atrás hubo uno de los bastiones del PNP, no, estoy, no recuerdo si era Bayamón o Guaynabo, donde pasó el término para conseguir un candidato al Partido Popular y aún así después vinieron con la changuería en ese entonces en la Comisión Estatal de Elecciones y le permitieron poner un candidato a pesar de que no había cumplido con, sí. con esos términos. Así que si tú me preguntas a mí en términos de mi olfato... Yo creo que van a pataletear y al final en la comisión van a decir, "Mira, está bien, déjalo que bien, cojan porque peor es que después no tengan a nadie y digan que estamos Eso es lo que yo creo. Ahora, la ley tiene que ser igual para todos. No, no, y pero, a mí, Juan, espérate, pero eso ajá. eso es posible si o, o sería posible si era que el, la comisión estatal de elecciones le decía, "Mira, tú no cumpliste con tal cosa. Pero el problema es que hay una demanda ahora de cuatro miembros del Partido Popular, cuatro candidatos. Y parece que el PNP se va a unir a esa demanda también. Sí, ah, no, no había so, escuchado. De lo último que, sí, de lo último que vi, lo vi en las redes sociales, pero de lo último que vi eh, hoy precisamente, el PNP está considerando entrar también. Yo hoy, como pues, demandante. para que Así. sepa la gente, estamos grabando. De todas maneras, si, ya, le están metiendo, ah, si ¿sí, ya lo están metiendo, ¿sí? si ya lo están acusando de ser parte de, de una componenda para pasar. Sí, sí, por sí, la... porque la que está echando la culpa al PNP. Sabes, también como que sí, eso, eh, el PNP no estaba ahí, eran cuatro candidatos del Partido Popular, pues que se unan total, que no vengan cosas. Si, eso, si fuera un juego de bueno, baloncesto si y alguien viene y pisa fuera la raya y tiene la bola, la pierde, ¿verdad? Uh -huh. Pues lo mismo, claro. ese es el reglamento, ¿sabes, gente? Ah, no es una estrategia, no es un tecnicismo que se está usando, es el reglamento. Lee el reglamento. Lee el reglamento. <laughs> <laughs> pues, por ello no está pendiente a los anuncios de, ni, no, ni siquiera eso no, se le pudo a la vecina de ellos mira no fue. Eh. Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin. Todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira, en Lares, con teléfono 899. 27, 29 53 Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías Antiaquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. La calidad de vida de tu Nissan Nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida. Con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Máxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers. 30 años sirviendo a Puerto Rico. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Lares, quebradillas y pueblos cercanos. Ahora cuentan con los taxis, el nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro, porque en CIS te queremos saludable. Claro que sí. Continúa protegiéndote contra el COVID-19. Ahora, Ahora mismo, esto me lleva a otro asunto que va también enlazado. La semana pasada, pues hubo personas que no cumplieron con los endosos, con la mitad, particularmente candidatos independientes. Que hubo uno que creo que llevó siete endosos y tenía que llevar mil pisco. Sí, sí, sí. No, a ese paso, por lo menos entiendo que para el 2060 podía competir, pero. este... Sorry por la burla, pero es que no podía. Mira, mira, déjame ser honesto. Yo. Yo tengo, verdad, he tenido mis reservas en ocasiones con este asunto de los endosos por, por unos elementos particulares, pero entiendo la, porque hay que aplicarlo. Porque también está brutal, porque todo esto cuesta, todo esto tiene un, un efecto económico y procesal. Y si usted permite que todo el mundo corra porque le da la gana de porque correr sí, sin tener era, el, el eran, el apoyo. ¿Cuántos sí. habían? 43 y creo que finalmente sobrevivieron 22 o algo así. Ah, okay. Sí, o sea, pero, o sea, tú no tienes apoyo ni de la familia, menos que tú. No tengas nada. O sea, si tú no puedes conseguir gente que te, que firme, como que diciendo, sí, tú eres un buen ca una bu buena persona para ser candidato, pues mira, no vale la pena. Peor, peor, porque el endoso lo que dice es, estoy dispuesto a que corra. Porque sí. no es, no, no es no Ni es que si voy a siquiera votar que lo por apoyo, ti. Ni voy a votar por él. Por eso, o sea, si no pudo conseguir. La cantidad de personas que le digan, mira, yo voy, este, yo, yo estoy de acuerdo con que corra, no voy a votar por ti, pero estoy bueno. Oye, pudieron haber buscado el kit de reinscripción del PIB, que, que lo usan cada cuatro años, que, que te explica cómo buscar eso, sí sí, 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 que son de gente que no ve, tú sabes, consiguen más endoso que lo que consiguen en voto. Sí, pues es fantástico. Pero tú sabes que tamtuelo, me sorprendió mucho en el caso, sí, en el caso de Adranora ahora la, la candidata independiente que, que sacó el, 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 el ¿De proyecto nidad? de dignidad para dejar a. A Javier Jiménez. Sí, sí, porque la empujaron porque, para afuera. Ella, tuvo, ella fue la que sí, desistió, pero fue después de, de la persecución claro. que le hicieron, ¿sabes? Pero aparte de eso, ella sabía, porque yo puedo entender otros candidatos que pues, son nuevos en esto, pensaron que porque el pudo correr independiente la última vez y, y, y todo eso, pues que ellos serían un, un paseíto. Y yo sé, tú ves a y te, te malentona, lo entiendo. Tú piensas que sí, él pudo, yo también. Sí. Fantástico. Pero Adanora ya había pasado por el proceso, sabía cómo era esto. O sea. Ya en el, en el cuatro año pasado, ella estuvo en el proceso, ella sabía y aún así se sometió. Claro, a lo mejor pensó que la gente de Victoria Ciudadana, perdóname, de Proyecto Dignidad, eh, pues iban a tirar la raya y decir, no, Javier Jiménez vino después y todo eso, pero mire, a la hora de la verdad, de la estructura de... Pero partido, se la puso fácil a Javier Jiménez porque si ella hubiese decidido ir a primarias contra él, pues él también tenía que buscar endosos, pero como quedó como candidato único y lo presentaron, ¿verdad? Pues ya sí. no no tuvo que buscar el en endoso tampoco, no tuvo que salir a la sí. calle. Así es, así es. Este, antes de, de pasar a, a otros temas, para no perderme en la parte que tiene que ver con, con el asunto electoral, yo quería mencionarte algo porque, porque sí, porque tenemos al otro que consiguió los endosos, pero le faltaban las otras cosas. Sí, sí. <laughs> le, le faltaban hasta sí, dos. Sí, tres pero familias. sigue, sigue con lo pero, que iba y, y lo tocamos ahorita. Sí. Mira, la, el, el asunto es que eh, yo, yo personalmente siempre he tenido reservas con la estructura de la oficina del Contralor Electoral, ¿verdad? Sí. Este pienso que fue una oficina con una buena, ¿verdad? Fue una buena idea, ¿verdad? En principio tener una estructura que fiscalizara, ¿verdad? Por eso le llaman contralor pero que estuviera separada de la Comisión Estatal de Tras Elecciones y todo esto, fantástico. Sin embargo, eh, este año yo veo lo de la Veda Electoral y vamos a varias cosas. La Veda Electoral empieza el primero de enero en el año, de, en el año, en el año electoral. Pero ahora se les ocurrió allí que todo lo que tú hayas puesto en redes, por ejemplo, de una agencia o del gobierno o de un partido, bueno, de partido no, porque ya eso es político, pero de, de, de incumbente, de, para atrás, desde el primero de julio, de 2023, lo tienes que eliminar. Y yo te digo, porque esto lo estoy viviendo yo. yo espérate, te borrar los, los mensajes en las redes. Sí. Pero espérate, Todo no se supone que es ilegal uno borrar cualquier cosa oficial de, de la agencia. Ah, pero el contralor electoral determinó, y esto te puedo hablar con conocimiento de causa, porque yo, a nosotros nos han enviado cartas de agencias a las que le hemos dado servicio, que nos han amenazado con que nos van a multar si no sacamos, eliminamos o modificamos una unos posts. Desde el 31 de julio para acá. Pero es Entonces, normalidad. ¿qué pasa? Perdóname, del, del primero de julio para acá. Primero, que las leyes no pueden ser, ¿verdad? Eh, eh, retroactivas. En segundo lugar, este, o sea, hay cosas tan absurdas como decirnos, en un caso, por ejemplo, tú no puedes tener fotos que tengan eh, personas que van a aspirar nuevamente, ¿verdad? O, o por primera vez. Candidato no puede tenerla. Pero oye, eso fue antes de que fuera, o sea, por ejemplo, si yo pongo una, una foto o puse una foto de un jefe de agencia anunciando algo bien chévere, ¿Sí? pero estaba el gobernador, como el gobernador va a aspirar nuevamente a la reelección, no puedo tener esa foto. Pero ¿okay? ¿por qué no? No, no, no lo permiten, hay que borrarle. ¿Por qué no? ¿Ves? ¿Ves? Esa es la pregunta, ¿cómo que no? Porque pero a ellos no. les da la gana. Pero es que tiene... qué tiene? Pero volvemos. Vamos, son cosas viejas. O sea, ¿quién, ¿Quién está recibiendo tweets de ahora de julio y esto? El que no lo vio, ya no lo vio. Entonces, ¿qué pasa? En Facebook tú puedes hacer ciertas modificaciones, no siempre, uh -huh. pero en X, lo que era Twitter, ahí lo borras, ahí no lo puedes modificar. No. Ya lo perdiste. Y la agencia o las agencias ya le pagaron a unos consultores o unos empleados para que manejaran sus redes sociales, crearon contenido, tomaron fotos. <laughs> esto no, no fue que alguien se levantó un día y dijo ay me dan ganas de poner esto vamos a borrar la historia dinero, vamos a borrar señor. la historia esto entonces, tú no leíste la novela de 1984 así que borraban y desaparecían a la gente y, y... No, tú no, no la has leído de Orwell no, George no, 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 Orwell es no. una novela no. bien famosa escrita yo creo fue en los uh -huh. años 30 40 y hablaba de un futuro así medio extraño donde el okay. gobierno controlaba todo entonces por ejemplo eh, tú eras miembro de una agencia o algo lo que fuera e hiciste algo mal te borraban y se iban y te borraban de todos los periódicos y de toda ah, okay. la historia anterior sabes porque tú no exististe pues así estamos sí. pero voy, voy a ir más lejos dentro de las cosas que nos llegaron diciendo que había que borrar porque también no solamente la foto si en eh, si dijiste el nombre de una persona vamos a poner por ejemplo gracias al señor gobernador por tal cosa tampoco lo puedes poner porque el gobernador va para la elección y no lo puedes poner verdad pues ok, fantástico pero mirad esto. Tienes unos posts que en el fondo tenía un color particular, por ejemplo, azul, rojo, verde, negro, este, azul clarito, que es el de Proyecto de Unidad, y el control Electoral establece que no puedes utilizar de forma prominente ningún color que esté asociado a un partido político, o sea, que aun si un PNP pone el fondo rojo, <laughs> estaría en violación de la vela pero o sea que ahora hay que poner todas las fotos en blanco y negro, sabe va a parecerle ah, las fotos de la época de cuando Muñoz Marín o algo así, ¿sabes? Ah, pero vamos a lo práctico que es la parte que a mí me rejoroba uh -huh. Escúchate esto. Yo me imagino, yo voy camino a el colegio electoral que me toca y voy ya listo para jajar la palma por ir para abajo y de momento abro mi celular y me sale un tweet con una foto con un montón de color rojo. Y yo voy a empezar a llorar ah, para que, que, que... que votar popular, maldita sea. Yo voy a y me salió ese joder, Pero qué, qué ridícula es esta, esta es la altura del siglo XXI. ¿quién, ¿no? ¿Quién escribe ese reglamento y quién la aprueba? Eso no son los comisionados electorales, eso es aparte. No, no, ahí, eso, sí, ahí no son los comisionados ¿que son electorales. Pero es una exageración, pero que juanjo, eso ya <laughs> se pasaron, ¿sabes? Hay que borrar <laughs> la historia, ¿sabes? Pues lo viejo, lo viejo. Es más. Por eso, por ¿no? lo, aún si fuera nuevo. Yo, yo no, 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 no que... pero espérate, vamos a borrar, ¿sabes? Que ahora Ajá. se está quejando de que el gobernador diga haciendo que las cosas pasen. Que de hecho, Ajá. yo nunca escuché esa frase, yo no la recuerdo, no me hace sentido que él dijera así, porque nosotros vamos a estar haciendo que las cosas pasen o algo así. No, no creo que, que lo hayan usado. Sí. Pero entonces, borra todo eso y ya no queda evidencia de que eso se dijo y se puede usar entonces ahora. Pero es que... Ah, qué bueno que me traes ese punto. El Partido <laughs> Popular está otra vez en los tribunales buscando que quiten la frase y todo esto. Miren, les duele, mira. les duele. Pero están ¿Sabe? desenfocados. Sí, sí están pero les terceros. duele porque saben que sí, que se está haciendo que las cosas pasen. Sí, pero no están tercero. Que se diga, está, mira, no hay obra, mira, no hay ahí. obra. Pues mira, sí, aquí está, estamos haciendo que las cosas pasen. Oye, son suicidas, de verdad. Y por lo menos los terroristas, pues se matan ellos, pero se llaman dos enjedados. El Partido Popular se van a matar ellos solitos y no se van a llevar a nadie. Quienes los están destruyendo son la gente de la Mogoya o de la Alianza, como usted le llame. Porque todas las encuestas, todos los números los tienen a ellos terceros. No es broma, terceros. Y entonces están peleando <laughs> con el que está primero. Se pelea con el que te va a jugar tercer lugar primero. Sí, sí. Y se han olvidado de la Mogoya. Porque están haciendo que las cosas pasen y le va a pasar lo mismo. Ellos piensan que un, un, un líder popular o un elector popular va de camino a, a votar popular la pava. Y va a encontrar en un sitio que va a decir haciendo que las cosas pasen. y y ¡ah! terminó votando por pie Luis porque vio esa frase. Ay, mire, pescado. Sea sí, sí, cómo claro que... están. <laughs> Te has divertido, ¿ah? Mira, este, vamos, vamos a, a otro tema. Vamos a hablar ahora de Eliezer Molina. De, ¿quién? de Eliezer Molina. Ajá. Ese es tu contra. Ponlo otra vez yo porque me quedé con la cara. <laughs> <laughs> Qué bueno está eso, cachindén, como decía los me <laughs> <laughs> Ok, vamos vamos por parte. Eliezer Molina ha Molina ha continuado teniendo problemas para que finalmente se, se, se certifique como candidato. Hay un bollete ahí, pues se supone que hasta que se entregara todos los documentos o por lo menos entregara a unos que le habían requerido, que han requerido tanto por ley como por reglamento, no se le entregara a los endosos, aún así le permitieron recoger esos endosos. Que no Nadie se sabe, sabe eso su... se está investigando ahora, porque se supone que, que tenías que haberle entregado todo antes de que te abrieran el módulo para poder recoger el endoso. Claro. Pero bueno, eso ya le abrieron a, de forma cuestionable y él no había entregado. Había una serie de documentos que él debía, eh, la prueba de droga y una de las planillas me parece también. Sí, sí. Oye, y debería ser fácil, porque sí. oye, si es una decisión psicológica, pues yo puedo entender que ahí se tardara mucho, pero... Pero, o sea, las otras no, no debería tener tanto problema. Me, eh, está interesante porque, mira, <laughs> el PIR se ha dado una desquita con el ISL, para los que no tengan, no sepan de lo que estoy hablando. Ayer hubo una, una votación, ayer, anterior, una votación en el en, en la Comisión de Elecciones de los comisionados electorales, para ver si si eh, permitían que lo certificaran y, y todo esto. Y hubo fue dos en contra, que fueron el PNP y el PPD, dos a favor, que fueron Victoria Ciudadana y Proyecto de Unidad. Y el PIB eh, a favor, pero como fue como con cuestionamientos, este o sea, es como, como una especie de abstención. Y entonces el PIB dice: No, 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 no fue que yo me opuse, no, no. Lo que pasa es que yo estoy diciendo que hay que investigar por qué le dieron la oportunidad de recoger. Entonces, yo ¿quién quiero que investiguen al secretario de la Comisión de Estatales de Elecciones. Ah, sí. Si yo no estoy contra del oh, es contra del secretario. Claro, pero eso. Me produjo que se quedara la, la votación 2 a 2 y que sea la, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones quien tenga ahora el voto decisivo. Así que el PIB le dio un golpe, ustedes recordarán que Lord Farquaad estuvo hace un par de añitos tirando videos diciendo que iba a poner, que iba a desaparecer al PIB, que les iba a sacar casos de corrupción y todo eso, que el PIB era una, una máquina corrupta, etcétera. ibas a decir de razón. que había sacado el video de los días que se perdió en el 2022? Pues mira... <laughs> Mira, es que, es que para, para los amigos que, que están hablando, o sea, este es el tipo que en el 2022 estuvo como una semana que nadie sabía de él. No sé qué habrá pasado con Es el sí, tipo que estaba activo en las redes todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y Yo él admitió en una de entrevista. Jeringa jeringa. Sí, él estuvo en una entrevista por, por radio, no voy a mencionar la emisora, y luego la coma Comay la, la reprodujo. Eh, donde dijo mira lo que pasa es que yo de verdad estaba escondido porque eh, <laughs> escuché que venía un asteroide eh, del tamaño y, de Cagua <laughs> del tamaño de Cagua y, que, y entonces o sea ¿Sabe, él escuchó algo que <laughs> más nadie había escuchado sabes yo Ajá. no sé cuál es su fuente de información y que él escuchó eso, es algo eso creyó. y que se puso nervioso sí. y Pero no es que se metió monte dentro sabe que se metió monte dentro pero escúchate esto, no Ajá. solamente que se lo creyó, yo, sino que se escondió solito. Sí, sí, no le dijo a nadie para que se cuidara, ¿sabes? No trató de proteger ni a sus seguidores, ¿no? Es que le dijo, vamos todos para el monte, vamos a escondernos y cuando salgamos vamos a reproducirnos y a, a volver a crear a Puerto Rico. La pregunta es: ¿Con quién yo no, se habrá no, escondido? No, sí, no es por nada, pero. <laughs> so, oye, eh, ah, hubo, digo, ya hace tiempo, como yo creo fue como para los 90, ¿verdad?, que hubo, hubo una película. <laughs> La película de muñequitos que era un, un, una gallinita, ¿no? Un, este, un pollito, una gallinita que le tenía, que creía también que la venía. 2005, 2005 fíjate, 2005. yo pensé que era de antes. No, no, pero debe haber sido la segunda parte. no, Me llamaba Chicken, Chicken Little, Little, ¿tú te acuerdas? Sí. ¿No? ¡Ah! Chicken Little, ¿qué tienes? ¿Qué ocurre? El cielo se cae, el cielo se cae. <laughs> el cielo sé qué. ¿Estás loco? No, 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 ¿O es o cierto, es? síganme ¿Qué? No, hijo ¿Qué? Fue bajo el viejo roble No estoy inventando o nada sea, ahora digo yo Yo no estoy inventando mí. nada La película ya está o sea. Déjame del sí, 2005, pues yo que, la vi. Que yo sea una coincido. gallina y que sea pequeña, pues pura casualidad. O sea, sí, sí, yo ahí sí, no sí, tengo. Little ¿verdad? también, Entonces, sí. No, la Sí, li Little, Chicken y Little, pues, pues. Sí. Este... <laughs> o sea, y tú dices pero... la de gallina porque salió corriendo dañasco. <laughs> <laughs> pues, Te cambié el pues... libreto de hoy. Sí, 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 me jamaqueaste, me jamaqueaste. Pero, oigan, mira, es importante eso porque, porque también. Yo sé que ha quedado como que en el aire esto después de que la policía en, en, en la semana eh, confiscó o recogió un, eh, vehículo. Un, un, un vehículo, creo que era un Mirage verde o algo así. Eh, Asociaba de... hablamos la semana pasada. Exacto, pero que ya trascendió que, que él tuvo un problema en un negocio en, en Añasco, que se llama creo que el Yugo. Esa misma noche, eh. la misma noche que le tirotearon, él había tenido problemas en un negocio. Ah, pero la culpa sí. es de Tommy. No, él ahora sí, dice, sí. no, no, yo no dije nada de Tommy no, no, y, y por lo que escuchamos, pues él le empezó a sacar el pecho, primero que era de Tommy después dijo que no era Tommy, pero que él, si la policía no agestaba a esta gente, él iba a hacer un arresto ciudadano es valiente el hombre este, ¿sabes? <laughs> 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 ¿pero ya hice <hizo> el arresto? <laughs> no, que callo sí. <laughs> digo, ahí Mira, <laughs> digo, o sea, la, 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 la música de The Good, The Bad and The Ugly. Sí, sí. Bueno, aquí falta más que el Good y el Bad, porque el Ugly, pues ya lo sí, tengo. Sí, pero con, con pero él dijo que iba a hacer el arresto rápido. Y sí, y ya, se escondió. ¿sabes? Él lo dijo y salió así, cabalgando hacia el atardecer, como las películas. Sí. Mira, yo, yo honestamente quisiera que finalmente den con quién o quiénes sí. soplaron los tiros allí. Eh, que responda, este algo me dice que al final el diciembre va a tener que dar muchas explicaciones, ¿verdad? Eso es un feeling, no estoy diciendo que, que he visto nada. Este, Bien, igual familia. que quisiera que lo certificaran, para ser honesto, yo quiero que lo certifiquen, que corra y se someta al pueblo, y ya, y para afuera, total. Mientras más candidatos independientes se radiquen y corran en la papeleta, menos van a entrar de ellos. Así sí, que yo por sí, mí. Sí. O sea, y ya, ¿y mí ya que... se eliminaron los de Victoria Ciudadana. Sí. Sí, sí. Bueno, pues menos todo, sí O sea, la, la verdad es que, que en términos políticos, a mí me gustaría más que el, lo dejen correr y que se someta y ya. Eh, entiendo que si coge la misma cantidad de votos que cogió para la gobernación, debe llegar como décimo tercero en una, una competencia de... tres 11. Sí. <risa> <risa> pero, este, nada, ese, eso en el tema de, 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 de político en sí, pero... Hay, hay otro tema interesante, contra Contreras, que yo creo que debemos tocar hoy, que no entra ya en el asunto político, partidista o electoral, tiene que ver con... Voy a leer el titular, por ejemplo, de una nota que salió en el Nuevo Día, eh, que había dicho, pruebas sin necesidad de orden médica, derecho que beneficia a pacientes o riesgo de convertir laboratorio en un supermercado. <laughs> y y se, ha, se ha estado hablando de la de, de un proyecto que se convirtió en ley, por cierto, y va a permitir que las personas puedan ir al laboratorio sin orden médica para ciertas ciertas pruebas no no es que usted va a ir allí como le dé la gana eh, y va a decir este mire este yo me quiero hacer un CBC por ejemplo pero un CBC es algo que me siento mañangao y esto y, y quiero ¿Sí? y, y que quede claro no es que te lo va a pagar el plan médico tú lo tienes que pagar ah, para, no, no, tú, no. Chao, por eso que... la la ley va a establecer que eso es algo que lo tienes que pagar tú de tu bolsillo, no es con el plan médico, Ajá. para empezar. Aparte que el plan tampoco va a permitir hacerte una Ajá. prueba Ajá. sin una orden médica. Sí, sí, sí por eso. Es que, este, pero por eso es que pero mira, ponen con esa condición de que es que tú lo pagas. Ajá. Entonces, lo, los laboratorios están celebrando, obviamente, sí. mientras que el Colegio de Médicos y Cirujanos, que por segunda sí. ocasión by the way, cogió un golpe en el tribunal y dijeron, mire, no apeles más, ya sí. ya no es ya ya no es obligatoria la no es compulsoria, es un disparate, pero ya no es obligatoria la, 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 la colegiación. colegiación, así que así que eh, sigan su vida vete y no peques más, pero bueno este eh, están quejándose y entonces dice el presidente del colegio de médicos y cirujanos del Puerto no que Rico que ex, candidato, <laughs> ex candidato precandidato alcalde de los populares en San Juan los, los, ay, se me salió el signo muy fuerte para que supieran que era popular, pero eh, <laughs> ay, él, 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 él es <laughs> el, el doctor pues ha dicho que es que, mira, esto convertiría los laboratorios en un supermercado. Y yo creo que él nunca ha ido a un supermercado en su vida. <laughs> porque una cosa no me parece que tenga nada que ver con la otra. A mí, te doy mi opinión primero y te paso uh -huh. los topos. Yo creo que es una buena idea porque muchas veces tú vas a ir al médico para que te haga eh, una prueba de, de, ¿verdad? Para que te mande a hacer una prueba de laboratorio que ya tú sabes que te la va a enviar a hacer. O sea, que... Y entonces tienes que ir a hacer un turno. Pagarle al médico. Sacar Eso, pero, cita. Que está la gente quejándose que no se consigue la cita, Juanjo. Claro. O sea, entonces, o se tiene que sacar la cita. Tiene que pagar a lo mejor el deducible para que le diga, doctor, me siento mal, necesito para un CBC eh, para que entonces el médico te dé, para tú ir al laboratorio, hacerte la prueba, para entonces mirar de nuevo al médico, para que diga, mira, sí, tiene tal cosa, hay que tomar este medicamento. ¿Sabes? Pero es pero que dice, dice Las pruebas del doctor. COVID están incluidas ahí, ¿sabes? ¿Por qué tienes claro. que ir a un médico? O sea, te sientes mal, no vayas dos veces a la oficina del médico a contagiar a todo el mundo allí. Tú vas a hacer la prueba y si la prueba da positivo, vas al médico para que él te diga qué te debes no, pero hacer. Pero entonces él dice: ¿es que quien tiene que leer e interpretar a la prueba es un médico? Ajá, y. Sí. No están diciendo que la va a interpretar el laboratorio, ah. ni la persona. <laughs> es como, como cuando, ¿verdad? el chiste viejo ese mongo que decía que la, el nene le dice a la mamá: Mami, hoy nos enseñaron a escribir en la escuela. Y si, ¿y qué escribiste? Y dice: Ah, no sé, no me han enseñado a leer. <laughs> o sea, ¿y, y sabes? ¿Qué pasa? O sea, no, no hay problema. A mí me gusta la idea. Sí. Hay muchas veces que yo me han enviado a hacer un, un laboratorio que ya yo sabía que me iban a enviar a hacer. O sea, y en ocasiones yo puedo leerla porque ve. Oye, si es una de COVID, dice positivo o negativo. Ahí sí, no tiene mucho que interpretar, sí. ¿verdad? Sí, sí. Y la otra también te dice high, low, ¿sabes? O que si estás en radio. Sí. No, no, pero como quiera, oye, yo entiendo que tiene que haber una, una, una interpretación Y de volvemos, la espérate, de hay ciertas pruebas que son más sofisticadas que no es que tú sabes, dices, déjame mandarme a hacer claro. la prueba PX4 Ultra 90, ¿sabes? <laughs> Cosas así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso, por eso, eh, eh, habla, ah, por me ejemplo. Quiero chequear de el azúcar, de... la, la, la chota, ¿cómo es la la 1P? prueba de orina. Sí, 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 la, la glicosilada que llaman. Ajá, esa, pero usted, tú bailas, alto, pues vas al médico o decides claro. no ir, pero igualmente tú puedes ir y el médico te manda y tú la lees y después dices, no voy a ir más al médico, o sea, eso Oye, no te obliga a ir al médico. Los pacientes que, que padecen de, de problemas de la tiroides, por ejemplo, sí. conocen perfectamente lo que son los límites, los parámetros del TCH, T3, T4, o whatever. Mira. Se hacen esa prueba, no tienen que buscar una orden médica. Y ya saben, eso no significa que se van a automedicar, eso no significa que se van a autodiagnosticar. Hay unas cosas que, por ejemplo, cuando tú estás sí, haces sí, la, la prueba, o... la próstata, ¿sabes? No es que porque te salió alto el PSA tú te vas a hacer la prueba, entonces. Eso, digital. Esa es la de laboratorio, porque la otra, como que no necesitas a alguien. Pues pero, eso, pero mira. Pero no te la vas a hacer tú mismo porque salió alto y déjame chequear, ¿sabes? Sí, que, que te eso claro. pues te dicen digital y tú dices, ah, esto debe ser por computador. Sí, sí. Pero... Paquete. O a sea, es sí, un engaño. Pero pero yo puedo entender, por ejemplo, eh, lo que llaman SMP o Complete Metabolic Panel. Claro, eso se tira un montón de resultados. Y ahí el médico, pues, por ejemplo, porque si tú buscas en Google, todo el mundo se está muriendo, ¿verdad? Cada vez sí, tú sí. buscas. ¿Y qué significa alto en tal cosa? Tienes cáncer, te va a morir. O sea, eso es lo que aparece siempre. Pero pero el médico, por ejemplo, yo he visto en ocasiones que he tenido altos y bajos en unos renglones, y cuando viene de médico, él me explica no, mira, lo que pasa es que si este estuviera alto, pero este otro también, pues eso era un problema, pero como estaba Y para tu edad, para pa tu ya. edad, pues también eh, uh -huh. es apropiado, o sea, lo que pasa es que pues es sí, un sí. promedio pues, sí, para pues, resto, pero... Okay. Tenemos que hacerle una plaquita, y dice de pecho, y dice no, de mármol. <risa> 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 pero... <risa> pero volvemos, <laughs> La, la verdad es que aquí siempre empiezan a quejar. entonces una de las cosas que están pidiendo ahora es que se establezcan unos, unos parámetros de precios verdad que no para para controlar los precios para cobrar el laboratorio y yo estoy en contra de eso <laughs> soy un capitalista full a lo mi ley, los mercados se autorregulan sí. y el que cobra caro la gente no va y si, y sí si, y vamos a suponer que todo el mundo se pone de acuerdo para cobrar caro. Bueno, pues voy con mi plan. Que ahí sí que en el plan no pueden ir por encima de las reglas que ya, ya este eh, acordaron o preacordaron con ese plan. Así que tener venir ahora a socializar esto diciendo no, porque no pueden pagar más de tanto, no, porque tienen que ir más a los a los ciertos laboratorios que a otros, porque este laboratorio se llama Laboratorio Chencho y aquel se llama Laboratory and Diagnosis, whatever. Entonces, sí. No, vamos, vamos, porque en eso hay que tener el cuidado. Pero yo creo Digo, a mí me gusta la idea, yo no sé a ti, pero a mí me gusta la idea de, de esa ley, me parece fantástico. Sí, sí. Y entonces, volvemos a lo que trajiste ahorita, que yo no lo había tomado en cuenta, lo de las citas. ¿Cuántas veces, cua, especialmente con médicos especialistas? Porque no puedes pensar solamente en el generalista. Uh -huh. Cuando busca el, el, el especialista, ah, que hay escasez. Mira, yo fui a buscar, oye, esto lo he vivido yo con mi familia hasta, hasta recientemente, inclusive. Dice, Mira, necesitamos un neurólogo ya el único conseguir la cita dentro de tres meses. Y eso es un, un exitazo conseguirlo dentro de tres meses, ¿ok? Entonces, si le bajas la carga, porque cuando... vamos a poner no va esto allí. mismo, lo, lo de la próstata, que sí. la tengas inflamada y eso. Tienes que, o sea, y que tengas problemas, por ejemplo, para orinar, pues entonces tienes que ir, sacar la cita con el urologo varios meses para que entonces te mande a hacer la prueba esta del PSA. Para que entonces vuelva. O sea, son dos citas. Vete ya, hazte la uh -huh. prueba. Es más, lo más seguro vas y a te a hace el análisis de orina también, por si es una infección. Lo claro. llevas todo. Pero, Digo. ¿sabes? Es que, pues, el, el presidente. Oye, doctor, mira, yo, yo, médico, yo, yo fui. Necesita exposición. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Todavía hay poder de Dios. La Iglesia Ciudad de Rey en Lares te invita a una gran cruzada de poder y milagros con el evangelista José Luis Hernández. El viernes 9 y sábado 10 de febrero a las 7 de la noche en la Plaza de los Patriotas de Lares y el domingo 11 a las 10 de la mañana en la Iglesia Ciudad de Rey. En la música estará Janeris Rivera, el cantante de música urbana Gabriel MC y de Rey Worship. Ven con toda tu familia, invita a los enfermos y a todo aquello que esté en necesidad. Recuerda, todavía hay poder de Dios. Dora's Health Food en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman, aquí en Dora's Health Food contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8.30 a 4 y 30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Doras Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces. La Funeraria Boneta es una empresa con más de 40 años de experiencia en servicios fúnebres que entiende perfectamente el sentir de ese tan difícil momento, apoyando a quienes se enfrentan a una pérdida de la manera más cálida y humana. Para nosotros lo más importante es usted y sus seres queridos. En Funeraria Boneta sabemos el duro momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en todos nuestros servicios funerarios, ofreciendo calor humano y respeto, viviendo día a día a nuestra filosofía. En Funeraria Boneta podemos decir con orgullo, no somos la competencia, somos la diferencia. Se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897. 2323 Funeraria Bonet. En los momentos más difíciles, encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris Hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Lares, Quebradillas y Pueblos Cercanos ahora cuentan con los Taxis, el nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transporte. Transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19. Yo fui a un, a, un, a un cardiólogo, que de hecho, fuiste tú que me lo recomendó hace unos años. Sí. Eh, y ya yo había ido a mi médico, ¿verdad? de cabecera y me había enviado a hacer un montón de pruebas y, y todo eso. Eh, y aunque obviamente no va a el, el eh, la orden médica para hacerme los laboratorios. Pero la experiencia que tuve en el cardiólogo, cuando me dijo, mira, va a, ser que este, va a haber que hacerte todas estas pruebas, yo le dije, mira, aquí las traje. Y le dije, ah, buenísimo. Y si tú lo miras desde ese punto de vista, todo lo que yo pude adelantar, gracias a que tenía esos laboratorios, podría traducirse en eso si tengo la oportunidad de ir sin una orden médica. Volvemos. No es que usted va a ir a hacerse una prueba demasiado extraordinaria, o sea, o compleja, porque no, estamos no. hablando de. Que y, y créeme, cuando veas los precios que cobra cuando es en cash, ¿sabes? Que no es por plan, se te quitan las ganas de hacerte muchas pruebas. Porque las que son baratas, ¿sabes? Exacto, o sea, o sea y usted, no es que te vas a hacer la, la decisión, prueba de Covid toda la semana? Pero yo creo que si hay un proyecto en tiempos recientes que, que va más acorde con lo que es la línea de, de ahora voy yo nuevamente con lo de con lo de el de, de, de los libertarios de, de libertad total y absoluta eh, en esto del derecho a la propiedad privada, el derecho a, 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 a que los precios se autorregulen, este, de que los comercios funcionen como Dios manda, es este, o sea. Eh, estás eliminando un peso, no solamente al paciente, sino al propio médico. O sea, eh, aquí ningún médico se va a afectar por esto, ninguno. Digo, ah, no, porque, ah, no, porque, no, porque lo, sí, este sí el que se opone, porque quiere que tú lo visites <laughs> dos veces, porque si tú lo visitas dos veces te cobra dos veces, si lo visitas una nada más te cobra una. Pues, ah. pero entonces, mira, yo yo he visto médicos, no no son la mayoría, yo los pero... Escucho. Yo escucho. <laughs> bueno, pero <laughs> no me hagas sentir mal. <laughs> este... Yo he visto médicos que, que le dicen, mira, tengo un paciente fulano ahí. ¿Sí? ¿Para qué viene? No, porque dice que le duele mucho al orinar y qué sé yo. O cuando le hacen el, el, el triage, ¿verdad? Uh -huh. Y le traen el informe al médico, el médico le dice: Mira, eh, no lo voy a atender, dale este esta orden médica que vaya al laboratorio y cuando tenga los resultados, que venga. Así ha pasado mil veces. Usted que me está escuchando sabe que eso sucede. Sí, no bien. porque sea un mal médico, sino porque va a venir donde ti te va a preguntar lo mismo que ya tú le dijiste a la secretaria o a la enfermera. Así que Usted tuvo un rato ahí para que le mandara hacer una orden de laboratorio, que se si hubiese podido ir directamente al laboratorio, hubiese sido de más beneficio. Este, mira, por otra parte, <laughs> me queda poco tiempo, pero hay un este sí que esto es una cuestión personal. <laughs> Yo, como tú sabes, tengo mis negocios, ¿verdad? Unos más productivos que otros. Eh, tengo casi la misma cantidad de negocios quebrados que la cantidad de personas que tengo bloqueadas en las redes, pero de los que sí funcionan, y que me han funcionado, pues nada, porque así uno aprende de, lo, de los errores y, y todo esto, eh, lo más que siempre procuro es cumplir con todas las leyes, reglamentos, con los impuestos, con todo. Y sin mencionar el nombre, hubo uno de los negocios eh, nuestros, de la, de la familia, en, en el municipio de Toabaja, donde había que... Eh, Renovar la patente, ¿verdad? Eh, un negocio reciente, hay que renovar la patente. Así que la persona que enviamos a, a, la, a la oficina de patente, ¿verdad? Allí en, en finanzas en el municipio de Tobaja, llega y le dice, mira, estoy aquí para renovar la patente, este, para que me den los documentos, ya tengo la planilla municipal llena y todo. Tiene que bajar un documento por internet. <laughs> ok, este, sí, pero, pero, o sea. ¿Cuál es el documento? Porque ya que estoy aquí, no me puedes dar el documento. Lee el reglamento. <laughs> Lee el reglamento. Mira, peor, porque ese no era ni reglamento. Eso fue. Mira, este. Pero viste, la doy está presentada. Ah, sí. Y la, y, y la persona le dice a, a nuestro representante, búscalo en Google. ¡Búscalo en Google! O sea, no lo tiene no allí. Te ¿sabes? Pues, ¿sabes? antes tú ibas y te daba? Mira, aquí está el. Sí px 4 claro. o escanealo, que, vamos por lo menos escanealo. O te mandaban a un dirección? counter con un bolígrafo que estaba más sí, 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 sí. Llénalo. Entonces, <laughs> ¿qué pasa? Pues la persona le dice: Mira, pues está bien, este, no hay problema con Google, pero tiene, aunque sea un enlace, un nombre sí, sí, de cómo que, se sí. consigue. Te busco, ¿sabes? Porque, eh, dice, eh, Google, search, documento <laughs> que necesito hoy en tu abaja. <laughs> Para que te llegue a la misma. Ajá. Entonces le, 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 le dice por fin la persona, pues, ¿verdad? Le dice, mira, es aquí en este en este enlace. Y le da un enlace. Que hubo que me dice desde el principio que, oye, dile del principio: mira, entra aquí y bájalo. Vamos por, por ponerlo. Si no querías darle un papel allí, entra aquí y, y, y bájalo. Ok. Sí. Está bien. Cuando la persona entra, pues dice arriba, municipio de Caguas. <laughs> dice, mira. ¿Dónde estaba? En tu abajo, mira, ahí no dice tu abajo, dice Cagua. Ah, sí, pero le tachas el nombre donde dice Cagua y le pones tu abajo al lado. <laughs> y hay cheque, lo hago nombre del municipio de Cagua. Ahí es abajo. <laughs> o sea, pero escúchate esto, ok, pues también nos vamos, no hay problema. Pues mira, vamos a, vamos a llenar el, el documento y, y lo traemos. O sea, ¿por dónde te lo envío? No, tiene que traerlo impreso. Ok, ok, ok. <laughs> si como quiera hay que traerlo impreso, ¿por qué no lo tienes allí? Sí. ¿Por qué no bueno, me lo no quiere das? Cobrar, no quieres cobrar. ¿Sabes? Oye, si, si, le estoy pagando, no estoy diciendo que voy allí, no estoy diciendo que voy allí, no diciendo, a Mira, o sea, No es que tú vas a pedir dinero. Tú vas para eso, pagarle. ¿Cómo es posible de que tú me pongas tan difícil yo pagarle al municipio para el cual tú trabajas? O sea, porque como todo el mundo y... tiene printer en la casa. Bueno, pero aparte de eso. Sí, sí o sea, ¿sabes? Pero, eh... pero o sea, yo conozco todo de que no tienen printer. Ajá, ajá. Pero también yo he visto, hay documentos de, de algunas agencias, bueno, y de la empresa privada, que me dicen, búscalo en Tar Enlace y lo llenas ahí, niño. Sí, sí. Y ahí tienes los espacios y lo llenas y lo, lo envías para atrás y qué sé yo. Y eso me parece que, ¿verdad? Está bastante chévere. O sea, no, no, eh, porque la tecnología está para utilizarse, pero chico. O sea, la tecnología no puede ser para, para hacerte la vida imposible o para simplemente decidir no trabajar. O sea, ¿cómo es posible que me la hagas tan difícil? Volvemos. O sea, ya, ya no es burocracia, ya estamos hablando de la burrocracia. Con la... Sí, <laughs> chicos, ¿cómo es que sí, se puede...? Porque no piensan, ¿sabes? Eh, eh, ¿Quién tienen allí? Mira, por gente como esa, es que a los potes de champú hay que ponerle instrucciones. <risa> <risa> Pero nada ahora sí, que lo dices? Sí, contra, ¿sabes? Hay que pensar las cosas, así todo el mundo va a pedirte el documento, Tenlo allí para que te lo llenen y te dejen y te paguen rápido, pero o sea, no no piensan a veces. ¿sabes? Sí, por favor, mojete su cabello. Sí, sí. Eh, échese eh, frote, eh, la palma de estavote, la mano. Ajá, ajá. Frótelo y enjuague. Sí. Sí, pero oye, oye, por eh, eso sé que, que te estamos te llevándolo te el champú. Sí, sé que estamos llevando la parte. Bueno, no tan absurda, porque de verdad los potes de champú lo tiene. Sí. O sea, este, y es por eso mismo. Hay gente es que, me imagino, que lo pero necesitan, está es como esa. Sí, 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 sí. es que. O sea, y tenía, tenía que aprovechar este espacio para, para decirlo. Oye, tengo que decir que hay cosas buenas también. O sea, en el municipio de Tua Baja nosotros hemos encontrado gente que nos ha dado la mano, que ha facilitado, ¿verdad? Porque volvemos, uno no busca que le den privilegios. O sea, esto tiene que ser igual para todos. Pero chico no me hagas la vida, imposible, o sea, y de hecho tengo que aprovechar porque si de ahí, si hay una gente en, en el municipio de Tua Baja que yo tengo que agradecer, pero mucho es a la policía municipal. Mira que la gente a veces habla por ahí de que la policía municipal de tal sitio son, son el diablo, y qué sé yo. Y la verdad es que la policía municipal en, en, en Tua Baja, por lo menos en mi experiencia, he tenido situaciones, algunas por culpa mía, iba saliendo con un camión de, <laughs> en mi urbanización y me pasé por el lado que no era y me llevé a la caseta el guardia. Pero este, esa gente te atienden bien. Hasta ahora han sido amables. De hecho, eh, aún si te detienen porque tienen un bloqueo, eh, tengo que decir que la amabilidad con la que, por lo menos a mí me han tratado ha sido ¿sabes? tremenda. Y los hemos llamado para situaciones de emergencia que hemos visto y han respondido rápido. O sea, por eso digo. O sea, no quiero que se vea como que es un ataque a la administración municipal en sí. Porque vamos, ¿verdad? ¿Cómo es que dice una golondrina no hace primavera, verano? dicen algunos, otros dicen sí. que no hace verano. Sí. O sea, ¿verdad? Eh, yo no sé si esta persona eh, ¿verdad? No, simplemente estaba, como dicen, en el campo apestado ese día, pero, Bien. pero eso sí, sí sucedió, y, y, y no, y no debe pasar, ¿no? Este, por lo otro, nada. Eh, Contra, ya prácticamente estoy al, al final de, del programa, los, los últimos minutitos. Este, tenemos todavía algunos, algunos asuntos que quiero tocar, pero que los voy a tener que dejar para, para otra ocasión. Pero sí quería retomar el asunto de esto del PIB, rapidito, rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito, rapidones, como dice una canción de niños que dan en internet. Mira, a los amigos que están. No, porque es que el bipartidismo, el bipartidismo nos quiere, nos quiere utilizando artimaña para descalificarnos. Solamente piensen en lo siguiente. Si en algo tan básico como esto, la izquierda aquí no es meramente que no lea, sino que pretende pasarse por donde no le del sol los reglamentos y las leyes. Imagínense si tuvieran poder. Imagínense si fueran los que nos gobernaran ahora mismo. Fueron bueno, ellos mismos están... que se traicionaron. Y uno no le dijo sí. algo Así es. Entonces. Eh, no, porque vi hoy de, de Juan Dalmau promoviendo una calcomanía que dice: a la junta ni un vaso de agua. <laughs> o sea, yo no sé si él sabía que esta gente de la junta tiene con qué comprarse el agua, que no necesitan el agua de nosotros. <laughs> que, 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 que Dalmau se la tiene que ir a pedir a ellos. <laughs> Ajá, o sea, ni un vaso de agua. pero ¿sabe? Ajá, no habría con la junta. Ajá, so what. Okay. O sea, y déjame decirte. ¿Cuántos años lleva la Junta de Supervisión Fiscal aquí? El eso... 2017, yo creo. 2017, 2017. Llegué... Sí, llegaron yo creo que sí, en 17 más o menos, sí. Sí, Porque o sea que lleva como cuando. Como seis años más o menos. Sí, eso... sí eh, se nombró y eso bajo Obama, que fue sí. bajo Alejandro, pero fue ya bajo Roselló que llegaron oficialmente. Exacto, pues lleva, lleva aproximadamente, va, va a cumplir siete años. Uh -huh. Yo te tengo que decir, a mí me da rabia tener una junta encima, me da rabia que a veces queremos hacer cosas buenas en términos de proyectos de ley y hay que pedirle permiso, a veces no los vira para atrás, todo eso me da rabia. Pero tengo que ser honesto: desde que está la junta, hemos superado muchos escollos. Y si lo miro en términos bien, en blanco y negro, las cosas antes y después de la junta están mejores ahora. <laughs> Yo no estoy diciendo que no la quiero ahí. Porque tú mismo viviste los problemas sí, sí, de cuando no, eh, querías meterle no mano a un fácil. montón de cosas. Ajá. No eran fáciles. Pero la verdad es que tampoco estaban bregando con un gobierno, ¿verdad? y hablo de gobierno como estructura, eh, que supiera lo que era ahorrar. O sea, aquí llevamos demasiado tiempo gastando más de lo que teníamos. Y se logró teníamos. reducir la deuda un montón, ¿sabes? También. ¿Sabes? Que si sí. no, íbamos a tener que irnos a la quiebra y se nos queda con toda la gente a la que se le debe. Sí. Así que yo no estoy tan seguro de que esto de combatir la, la, la Junta y sacarlo. ¿verdad? Eso es show. Sí. Eso es show. Él, no tiene. No tendría. O sea, él llega a la gobernación, no tiene el poder de sacarlo. ¿sabe? Mm -hmm. A menos que, que sí, que declare la, a la República y la independencia, pero ha dicho que no lo va a hacer eso. <risa> <risa> pero la única sí, forma claro. sería cambiando la constitución de Puerto Rico. Sí, sí. Pero bueno, eh, hasta aquí nos trajo el barco. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Tenemos varios temas, pero son temas que como quiera nos pierden vigencia, así que la próxima semana los tocaremos. Eh, nada, como siempre amigos, gracias por sintonía. Gracias por la sintonía tanto a través de, de Cumbre como de Grito y por supuesto a través del podcast que no pueden escuchar por dónde en el podcast Contreras. El podcast www.aplenavista.com ahí lo busca y aparece siempre, ¿verdad? El, el, lo primero que encuentre siempre es el más reciente y ahí aparece el botón de reproducir, lo puede escuchar ahí mismo desde la página, si no pues usted puede buscar su aplicación favorita de podcast, se suscribe, ¿verdad? Ya sea en Apple Podcast, Spotify o el que usted prefiera, hay muchas para eso. Busca A Plena Vista, va creo que es el único que aparece con ese nombre, pero si no, busca uno que mencione a Carlos Contreras y a Juan Jodía y se suscribe y todas las semanas, típicamente nosotros estamos grabando domingos en la tarde o la noche, ya a las nueve de la noche se publica, si no, pues el lunes por la mañana aparece. Si no quiere tener que buscarnos ¿verdad? en teléfono ni computadora, pues a las diez de la mañana el lunes sintoniza Radio Grito o a la una de la tarde en Cumbre 1470M. Sí. Y si es un fanático como nosotros, pues lo escuchan en el podcast, después lo escuchan gritos, después lo escuchan cumbre. También, sí. Sí, pues, Sorry, no es que me guste escucharme, es que de verdad disfruto el programa. Sí, Así sí, que, no sé bueno. si es, porque hablamos aquí y no nos damos cuenta ni cosas que a veces pasan en el programa y sí. escuchándolo. Sí. sí, sí, Digo, también pasa que decimos, ya, eh, diente, debemos haber borrado eso. Pero bueno, aquí llegamos. Sí, no, no, gracia, no, que ¿no? quede claro, espérate, yo sé ajá, que estoy estirando, ajá. pero... Siempre que sí. si vamos a borrar algo, acabamos dejándolo y no solo dejándolo, usándolo en la promoción que tiramos entonces por las <laughs> redes. Cierto, cierto, <laughs> cierto. Pero bueno, ahora sí se me acabó el tiempo. Gracias, Contreras por acompañarme nuevamente. A los amigos que nos sintonizaron, gracias nuevamente, que Dios les bendiga. Lea el reglamento. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito WDL 1200 AM Lares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito, el medio que te lleva.